Hola chicos, muy buenas noches, muy buenas tardes, dependiendo del país en el que estén. Yo estoy en Argentina y acá son casi las 9 de la noche, así que es muy de noche acá. Vamos a continuar. Les recuerdo que estamos en el tercer DLC. Es donde es todo de hielo, que no me acuerdo cómo se llama, pero ya lo vamos a ver. Personaje femenino 232, nivel 232. Y vamos a empezar. Desde ya muchísimas gracias por estar ahí, por hacerme compañía. Muy buenas noches, Sebastián. ¿Cómo te va? Vamos saludando. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va la escuela? Va, por lo menos yo no voy a la escuela hace muchos, muchos años ya. Y si todo marcha bien, arranco nomás. Compramos todas las gemas. Y estamos en la quinta hoguera de este DLC. Estamos acá. En la cuarta hoguera de la guarnición inferior. ¿Qué es? Y guarnición inferior. Si alguien puede confirmarme cómo va la voz, cómo va el sonido del juego, se lo agradecería muchísimo. Muerto. Uno muerto. ¿Qué me tiró aquel? Creo que necesito activar una palanca para poder abrir las puertas. A este me lo conozco y sé que es un traicionero, por eso le doy. Este viene por atrás y te empala. Por eso le di. Ya lo conozco. Se hace el que se presenta con respeto y qué sé yo, pero apenas le das la espalda, te empala. A ver si hay alguna puerta secreta por acá. Se escucha bien, perfecto, perfecto, Sebastián, muchísimas gracias. Y acá está la palanca que estábamos buscando. No sé si tengo que matarlo a ese que estaba recién, que le di por la espalda, si es obligatorio o no, pero por las dudas vamos a esperarlo un poquito. Si viene, le damos lo suyo, y si no, bueno, nos vamos. No sé cuánto me resta por terminar este juego. Y ya voy a comenzar el primero. O sea, en vez de jugar el primero y después el segundo, voy a jugar el segundo y luego el primero. Esperando que todo marche bien. Lo que me tiene preocupado es que no sé dónde está el caballero este. Se fue. Bueno, abrimos las puertas. La puertita, ¿no? ¿Y este de dónde salió? Me voy. Y allá viene. Vine por la revancha, vámonos. Está enojadísimo. Los pinchitos no pueden subir, así que... Pero obvio que el caballero sí, ¿no? Se curó.
Hay que tener cuidado con este porque me parece que hace parry de frente. Oh, le erró. Y me voy. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy porque este me va a castigar. No, pero estaba del otro lado. ¿A dónde tiró el espadazo? No lo entiendo. Me va a hacer parry si sigo así. No, se está curando. Y se curó. Palo por palo. Me va a hacer parry. Me voy. Me voy de aquí. Fallaste, hombre de azúcar. Lo tenemos, eh. Tira una estocada de más, que yo no hago. Y se muere. No, 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 se va a morir. Nada, nada, nada. Y se murió. No, y me caigo, me caigo. Es muy traicionero, sí, porque yo me acuerdo que cuando vine una vez contento, venía acá fumando un cigarrillo y hace honores. Hace el maldito traicionero. Entonces parece un aliado, pero en cuanto le damos la espalda, es como el pelado ese que le damos la espalda y ¡za! Te levanta por el aire, por la espalda te da. Ensarta la espada hasta el fondo. Hola Rafael, bienvenido al directo. ¿Qué tal todo? La jornada laboral. Jornada pesada, ¿no? Bien. Y todavía siguen estos. No sé qué son, puercoespines de hielo, no sé qué son. También pesados igual que el otro. ¿Qué hay por aquí? Vamos a ver. Y el muchacho ese que matamos recién venía. Sí, creo que si yo me ponía a mirar por acá, me empalaba igual. Yaka de Virgo. Hola Yaka, ¿cómo te va? Bienvenido al directo. ¿Cómo estás? Yaka, ¿por qué tuvieron que matarte entre tres? ¿Tan poderoso sos? ¿Tuvieron que hacer la técnica prohibida para matarte? Eso está mal, ¿eh? ¿Quién está ahí? Nadie. Es obvio que es una trampa esto, ¿no? Porque no puedo regresar ahora. Allá está el gusanote. No sé con qué darle a este. A ver, le voy a dar con la braca. Que es más liviana. Más ligera. Muera, muera, gordo, a ver, lo voy a desmarcar. Ah, una me dio.
El gordote. Le estamos dando una paliza al gordo. Y se murió, ¿eh? Sí, señor, se murió. Se pasaron. ¿A quién no le dio bronca esa muerte, eh? Anillo de guerrero de marfil. No tengo idea de qué, para qué es, pero bueno, vamos a llevarlo. Garrote grande más 8. Bien, bien. Más cercano a Dios. Así dijo Buda. Así lo dejó en claro. El guerrero más cercano a Dios, si entendiera lo de la araya Shiki, creo que era. Agua carmesí, por una, bien. Piedra suave y sedosa. Tengo como 200 de esas piedras. 21 y 9, son 30. Más estas 7, 37 tengo para intercambiar. Se escucha algo, unos pasos se escuchan por ahí. Una raíz seca y bueno, vamos por ahí. Creo que no hay más caminos, ¿no? Hay uno solo, que es por acá. ¡Uy! Me dio. No tengo idea de por dónde ir, así que vamos por acá. Cualquier cosita, me vuelvo. No, tengo como 5 caminos por 6. ¡Otra vez! ¡Qué duro, eh! Pero morite de una vez. No se muere, no se muere. Me va a matar a mí antes de morirse. ¡Que se muera, que me mata! ¡Me va a matar! ¡Por Dios, qué duro que es! No, si no hay nada ahí. ¿Qué camino vi entonces? No hay nada acá. El Araya Shiki. Pobre Shaka. Le dieron con la técnica prohibida. Bueno. Ahora sí, tengo dos caminos. Vamos por la izquierda. A ver qué hay. Ah, un... ¿Cómo se llama? Un atajo. Bien, ahí arriba tenemos la hoguera. Perfecto. Se quita la vida y Jaka le está esperando en el reino de Hades, exactamente. Pobrecito Jaka. ¿Y estos están vivos? No, este está muertísimo. Se murió. El tema es que no tengo que dejar que se acerque mucho porque van a revivir al golem. Que no reviva, que no reviva. Perfecto. Aiki. Pobre Aiki también, eh. Iki, creo que el peorcito de que más cobra de todo es Shiru. Siempre le toca bailar con la más fea. Cobra siempre, pobre Shiru. Que se acerque un poco más. No. Dios mío. Tres veces cambié el arma.
y no la cambió. Claro, el tema es no matarlos cerca de ellos, pero bueno, la máquina es así, ¿no? Se los acerca a propósito. Ese se murió. Perfecto. Y allá queda, está aquel orejón. Dos. Si le doy otro, revive aquel golem. Sí, le di. Perfecto. Ahora tengo que tener mucho cuidado de que este golem que esté acá no me reviva ni a ese que está en el fondo, ni a este que está acá. Lo más tierno de ellos, y bueno, pobre Andrómeda, ahora lo hicieron mujer. Lo que no sé si a estos golems se le puede meter veneno. Podríamos probar. Me voy. Le mete, no le mete nada, me parece, ¿eh? No, no le mete veneno, si no ya tendría que tenerlo. No le entra el veneno. Más cerca, señor, más cerca, más cerca. Venga, 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 venga. Más acá. Bueno, pero si revive el golem, ¿a qué va a ser culpa tuya? Venga, 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 Firulai. No, no quiere venir. Cuando esté a medio camino, le damos. Para que no reviva ni aquel ni este. Ahora. A ver. Perfecto, un cálculo perfecto fue ese. Soul River, ¿será? Soul, Legacy of Kain, Soul River. Pero algo más o menos. Ese lo tengo en el canal de YouTube, el Soul River 1. Hay como 5, jugué al 1 nada más. Al 1 y lo tengo en el canal, ¿no? Después también jugué al 2 y al Defiance, pero esos ya los dejé ahí, no los subí al canal. Este me parece que me va a seguir hasta mi casa. Me está viniendo demasiado. Bueno, bien, se queda ahí mejor. De esta zona me acordaba, pero no me acordaba cómo llegar cuando transmití el domingo. Y no sé si hice negocio porque no fui a la hoguera. Y tengo 8 frascos nada más. Es ese Legacy of Kain, es verdad. Bueno, a ver, que se aleje un poquito y hacemos lo mismo. Le damos en el culete. ¿Lo hubieras matado con la espada? No. Le damos despacito, tranquilo ahí.
no revive ninguno y nos vamos. Recordemos que acá la... Como son de hielo, las armas se gastan mucho. Resina de pino de carbón. Hay uno ahí, no lo había visto. Mirá cómo se puso. Quietito. No tiene diente también, ¿eh? Orejón y dientón, ¿qué es eso? Qué invento raro que hicieron esto de Front. ¿Este tiene algo? Sí. Piedra de cierre de faro, pero ya no sé si me siguen sirviendo estas piedras ahora. Claro, esos muros. Bueno, creo que por este camino revivimos al último caballero, ¿no? Que me va a ayudar en la ardua pelea contra el rey de marfil. Y por ahí es el camino. Mejor me voy por acá. Hago lo que tengo que hacer. El chupacabras. Ahí viene. Amigos, si fallás, estás perdido. Uno más. Perfecto. El invasor Kirk. Bueno, a ver. En serio, míralos bien. Son horribles esos bichos, pobrecito. Mira lo que es. Encima tiene espinas hasta en la oreja. Bueno, mira a la izquierda, a la derecha, ahora mira hacia su izquierda y ahora. En la oreja, le re. Cuando mire de nuevo, ahora. Sí, se la di duro. ¿Y qué fue a buscar ayuda? ¡Le erró! Una bola de nieve que los mata, ni idea, no lo sé el truquito. Por el momento lo que sé es matarlos nada más. Uy. ¿Por qué me pegó? Me están dando durísimo. Vamos a huir un poquito y ahí viene. Se murió. Y ahora te toca a vos. Qué rata traicionera. Pero con púas son horribles estos bichos. Son sacados de un cuento de terror. Uy, ¿quién anda? Ahora. Bien, bien. Una estocada bien dada lo mata, ¿eh? No.
¿Me tiró? ¿Me tiró? No, y se recuperó casi todo. Ah, esto se está volviendo personal, Piña va, piña viene, ¿qué pasó? Antes de la calavera. Ahora nos fijamos. A ver cómo es. Y este. Un bálsamo. Hola, bala. No, no, no. Esto es. PC. Bienvenido al directo. Esto es PC. PC, si te fijas en el título, es el Dark Souls Scholar of the Fourth Sin. Y ese no salió para Play 3. Bien, uno más que se va a unir a la pelea. Y ya casi estamos, Bueno, entonces, antes de la calavera, a ver qué hay por acá. Ah, ahí se ve una. Esa bola es. Vamos a darle un flechazo. A ver si voy para ahí, me voy a caer. Y adiós. ¿Y se mueren todos? Vamos a verlo en primera plana. ¡Adiós! ¿Y eso cierra el camino? No, a ver. Sí, hizo el camino, cerró el puente, perfecto. Una cosa más que no sabía. Está bien, bala, no hay problema, amigo. Tranquilo. Tranquilo que estamos para divertirnos. Ah, me habías dicho antes de las escaleras, no hay problema, igual. La encontré igual. Ni sabía ese truquillo. Así que, perfecto. Vamos a ver qué nos dan por acá. Y abrió un atajo. Perfecto. O sea que puedo usar como mini puentecito a la esfera de nieve. Es un bastón de azal. Gema de vida radiante por 4. Orbe de rojo, ojo roto. A ver. Quiero ver. ¿Qué es ese bastón? Una Evelyn, 2 tengo. Bastón de azal. Ah, pero es. Necesitamos muchísima inteligencia. No, ni loco puedo tener esto. Me falta muchísimo. Necesito 18 de fe y 35 de inteligencia. ¿De dónde saco ese? Los secretos de Dark Souls. Encima está plagado de secretos, ¿no? Si nosotros nos ponemos así a orguetear por nuestra cuenta, pero se nos pasan, yo diría, la mitad o más. Bueno, ¿habrá llegado la hora de pelear contra el Rey de Marfil? Tengo 72.000. ¡Hola, John! Bienvenido al directo, amigo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas tardes, buenos días, no sé, depende de dónde estés. Acá es. No, esta no es. Acá. Sebastián sabe cada truquillo, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces tenemos 72.000. Y para subir,
Creo que necesito muchas almas, ¿eh? Algo de 90.000 más o menos. Vamos a consumir tres de estas, a ver. No. Usar. Vamos a usar tres. A ver si me alcanza para subir un nivel. Y venimos a matarnos a piña con el. Con el rey de marfil. Una cosa así, ¿eh? Nos agarramos a trompada y el que gana, gana. Y el que no, bueno, no sé, se va llorando con la mamá. No, bastón. Ya tengo uno que me pide algo de 50, creo que me pide de inteligencia. Que también, sigue siendo muchísimo. Bueno, tenemos 40, 40, por supuesto. Vamos a darle. No me alcanza. Ya pide mucho. Vamos a quemar algunas almas. Esa es muy grande, creo. Ah, pero no importa. ¿Cuánto me pedía? 157, ¿no? Uy, no me va a alcanzar. Puede ser que lleguemos ahí. No, 159 es. Casi 160. No, acá no es. Acá vamos a quemar una de gigante. Total me quedan 7. Y ya que está, compramos algunas gemas. El que me decís vos. A ver si estamos hablando del mismo. Es uno que parece un farol, creo. Cuando lo encuentre. Este. Hay que usar la imaginación un poco, ¿no? No, parece un farol de esos que están en el parque. Y pide 50 de inteligencia. No sé si es el mejor, por lo menos el mejor que encontré yo. Ya la activaste. Lo que pasa es que yo ya acá transmito desde mi perfil. No es una fanpage. A lo mejor por eso si pones activas las notificaciones si no te salen. Voy a ver el modo de convertir el perfil en fanpage. Y si no voy a tener que hacer una nueva. Desde cero. Acá. No, esto no. ¿Qué estoy haciendo? Me alcanzan 15 y me sobra algunas monedas para perderlas, supongo. Bueno, vamos a llevar a nuestra chica al combate. Así como está, me parece que va a perder la virginidad, me parece. Contra el rey de marfil. Acá hay una invocación. Pero ya tengo demasiada ayuda con los muchachos. Con la banda. Creo que ya es mucha ayuda. ¿Cuánto tenemos? Cuatro. Bueno, antes de ir a pelear. Antes de ir a pelear, estaba diciendo, vamos a ponerle un buen casco. El de cebolla no sirve, está muy. Es 150, no, 57. No sé dónde vi el 100. Tenemos el de Havel. A ver. No, y todos los. Son todos más chicos. Por ahora, todos tienen menos poder de cubritivo. No.
Bueno, chicos, los dejo acá, hasta luego. Los dejo ahora que no perdí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si ganamos o nos ganan. Ese bastón está casi en el final del juego y acá, te digo la verdad, Sebastián, no tengo la menor idea dónde encontré ese bastón. No sé si es en el Valle de los Dragones, la verdad no sé, porque como no uso mucho bastón, prácticamente no uso, va. Qué caída, ¿eh? Y no se hace nada, ¿eh? Y no cambié el estoque. Estoque. No sé dónde está encima. ¿Dónde está? Ah, sí. Adiós, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. No sé dónde dejé esto, que no preparé nada prácticamente. Entré para morir. Uno menos. Vámonos. Lo acompañé matando a un boss. La verdad que no me acuerdo, Sebastián. Te digo la verdad, no me acuerdo. Nada, nada, de a uno, venga, muchachos, Esto quieren hacer una orgía, pobrecita la chica. A los dos, a los dos. ¡Ey! ¿Dónde están mis caballeros? Me están rompiendo la cabeza y los muchachos no se ven. ¡Uy! Este está casi muerto. Uno menos. Ahí, eso, deféndeme. Quiero guardar todos los estus para el jefe. ¡Ey! Pero son un montón. ¿Qué pasó? ¿Tuvieron cría? ¿No eran cuatro nada más? Bueno, si eran cuatro, se regeneraron. Uno menos. Primero los pirománticos, creo. Uy, pero tiene un montón de energía este piromántico. Y el otro estaba casi muerto. Nada, señor. Bueno, ya se murió. ¡Vámonos! Cura, 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 cura. Uy, no me pegó. De milagro no me dio. Y aquel piromántico se muere. Se muere, se muere, se muere. Sí, señor. ¿Qué no se va a morir? Bueno, mientras este se queda peleando, se va a morir también. No me vas a pegar a mí, por favor. ¿Dónde está el estoque? Este es. Sí, esta. Una resina. ¿Dónde está? Ahí está. Bueno, queda un muchacho. Me tiene que defender, ¿eh? Si me defiende, perfecto. Y si no, bueno, otra vez será. Y ahí está. ¡Ya! Ya llegué. No, nada, señor. ¡Ay! No, ¿y mi amigo? Me mató. ¿Y el otro, el que vino a ayudarme, se murió?
Cerrando las puertas, claro. Pero cerraron todas las puertas y quedó uno. Quedó ahí haciéndome la segunda y se fue. Bueno, lo dicho, nos mataron una vez. Entonces lo que voy a hacer, voy a equipar la resina. No, primero voy a equipar las gemas por las dudas, por si me quedo sin gemas. Y vamos a equipar las resinas para hacerlo más rápido cuando la encuentre. Cuidado con las embestidas. Y bueno, llegó tarde el comentario. Pero igual estuvo bueno. Estuvo bueno, se mostró que el rey de marfil es muy vulnerable a ¿cómo se llama? A la estocada con electricidad. Le sacaba un montonazo. Cada golpe que le di, le dolió. Después, bueno, manqueamos como siempre, ¿no? Es la esencia del juego, la manqueada. Si uno fuera pro, no tendría gracia, ¿no? Y ese es mago. Y uno menos. Ese dejó premio. Un alma de Choi. Alma de, uy. Un alma de estornudo me dio. Vamos, defiendan, defiendan. ¡Ah! Me están dando una paliza bárbara. Vamos a quedarnos acá adentro un poquito, a ver. Espero no caerme. ¡Qué imagen, eh! No sé cómo los ven ustedes, pero yo los veo en HD y se ve hermoso. Y otro menos. Vámonos. Y acá vino un piromántico. No puede ser que me haya dado en la cara. Entonces, otro menos. Quiere decir que mientras estén abiertas las puertas, van a seguir saliendo caballeros. Para vos también hay, ¿eh? Hay para todos acá. Vamos, vamos, vamos dando la vuelta. Me quedé sin estamina. Tuve que darle toda esa estamina porque no le podía ganar al caballero de humo. Muerto. Creo que se está haciendo el vivo aquel, ¿eh? Y ahora es tu turno. Adiós. Cambio. Resina. Perfecto. Y a la vez encima vamos a comer una flor. Para darle duro. Por ahora voy a mantener el estoque a dos manos. Cualquier cosita, cambio. Bueno, defendeme esta vez, caballero. No, esto no, se fue anteriormente. Vamos, vamos, vamos. Dale a aquel. Y yo los miro como pelean.
Perfecto. Pero que aguante un poco más. ¡Au! Ahí, dale, dale, dale aquel. ¡Aquel! No, ¿por qué me pega a mí? Empecinado con pegarme a mí. Igual te voy a dar, por más que tenga la espada larga esa, ¿eh? ¡Ah! ¡Rajemos, rajemos! Me salvé. Y de la que me salvé. Quedó estuñado. No, si di la vuelta, raro. ¡Se murió! ¡No! ¡Que se murió! Se murió. Se murió nuestro ayudante. Hola Marcos, bienvenido al directo, amigo. ¿Cómo te va? Llegaste justo para ver cómo moría nuestro queridísimo amigo el Rey de Marfil. Qué pena. Duró. Me mató una sola vez. Y se murió. Vamos a cambiar la espada. También sacamos esta, esta. Y vamos con nuestra queridísima Bracamarte. La Bracamarte es una porquería, pero me gusta un montón. Cada uno tiene sus armas preferidas, ¿no? Justo a tiempo, justo a tiempo. Igual, corona del Rey de Marfil. Creo que nuestro amigo que estaba acá ayudándonos conserva un ligero calor. Nos ayudó mucho, porque él lo distrae y mientras tanto le damos para que tenga. Le clavamos el estoque por la espalda, en los riñones, en el hígado, por todos lados, digamos. Así fue, se murió. Bueno, y ahí se termina el DLC. Muchachos, a ver lo que nos dice la chica esta, que ya se murió. Bueno, ya está, habló demasiado. Ahora que me acuerdo, falta para terminar el DLC. Tengo que matar a las mascotas del rey. Sí, señor. Así que vamos para allá. Era, si no me equivoco, la última hoguera. Claro, acá me falta. Tengo 148.000. Y a ver. ¿Qué gasto? ¿Qué? Vamos a gastar un alma más de esta. A ver si me alcanza. ¿Qué va a invitar? Si en el otro directo me echó como 10 veces. No te invita ni un vaso de jugo. ¿Ustedes mataron a las mascotas del rey? ¿A los pobres tiquecitos? A ver si me alcanza para subir. Sí, perfecto. Y me quedan 8.000 almas. Sí, 8.000 almas. Vieja 22, perfecto.
tenemos muy pocas almas para perder. Y allá vamos. A ver si podemos. La cosa se complica cuando viene, sale el segundo tigre. Cuando está el primero no pasa nada. Hay que matar todo igual, ¿no? Y acá no veo nada. Hierba del atardecer. Claro, cuando dejamos a uno aparece el otro. Super cargoso. Ah, pero no. Voy a revivir. Solamente para ver dónde están las invocaciones. Porque no me acuerdo para nada. No me acuerdo si están acá, si están allá cerca de. De los tigres. No, no me acuerdo. Quiero ir a mirar los monolitos eso, a ver qué tienen. Ah, tengo que esperar que pase la tormenta para ir de ruina en ruina. Esto quería ver. Claro, tengo una invocación acá. ¡Ey! Tiene una armadura muy parecida a la mía. Nada más que tenemos diferente casco. Y acá hay otra. Y esta es una chica en tanga. Entre mujeres se entienden, dice. Están ahí las dos locas. Y encima le habla al oído. ¿Y qué hacemos después? Le dice. Después de que este tonto termine de transmitir. Y no sé, nos vamos por ahí. A las ruinas. Y hacemos cuchi cuchi. Qué cosa seria. Bueno, entonces es esas ruinas, ¿no? No están por ahí, sí están por ahí, Sebastián, si acá está la loca esta. Vamos. Llegamos. Está rápida, pero igual me parece que le falta más velocidad. Me voy a poner el casquito porque acá vienen los chicos malos. Y me voy. Si llego, llego. Y si no, mala suerte. Ya me quedé sin estamina, qué rápido. Yo creo que estoy llevando las flechas de veneno, que lo único que hacen. ¡Eh! ¡Pero te esquivé! ¡Rata maldita! No, no puede ser. Me quedo sin estamina, me va a matar. ¡Rajemos! ¡Me mató!
Pero qué torpe eres, decía Gandalf. Te dio susto y a mí. Ey, Sebastián, y ese atuendo. La chica esa entangada. ¿Qué pasó, eh? Solo salen con la tormenta. Sí, pero no me dio tiempo. No me dio tiempo. A mitad de camino me agarró la tormenta igual. Por más que iba corriendo. De Monster Hunter. No sé, nunca jugué ningún Monster Hunter. A ver para dónde es. ¿Será para dónde está el sol? Yo para no quedarme parado a cada rato acá. Si la próxima que pierdo, voy corriendo ya directamente. ¿Dónde está? Para el otro lado, nada que ver. El sol a la izquierda. ¿Será que me agarra en el medio del camino de nuevo? Vamos a juntar estamina. Creo que me fui para cualquier lado. Ah, acá está. Le voy a dar con la Braca Marte, que es más rápida. Porque la otra, por más que pegue y hace más daño, me esquiva. Con esta no creo que me esquive. Y hasta allá llegué. Si no, lo que me queda es seguir corriendo. Sigo corriendo y le dejo ahí que se quede peleando solo. Si veo a dónde llego, porque no veo nada, Si ahí llegué. Uy. Bueno, no te hagas el loco tampoco. Uy, me dio. Porque no entré, me parece. No le saco nada. No le saco nada. Me voy. Me voy a dar la vueltita. Espero que no venga otro. Ay, me quedé trabado ahí. No, este bicho me tiene podrido, ya morite de una vez. Qué cargoso que es. Es un momento que se vuelve insoportable. Bueno, a ver, ¿dónde está la otra? Las otras ruinas. Si llegamos mejor. Y allá se ven. Bueno, me pido un taxi y llego. Llego más rápido, ¿no? Vamos a esperar a que venga la tormenta y que pase. Hay que farmear mucho en cuál es ¿cómo se llamaba? Monster Hunter. Y esos Monster Hunter que son para la PSP, ¿no? O para Play 4. O ya es multiplataforma. Yo me acuerdo que en un momento tenían... Todos los derechos los tenía Sony. Como con los Final Fantasy, pero llegó un momento que ya pudieron...
soltarse ya de esos derechos, ¿no? Con Final Fantasy pasaba lo mismo, salía, oh, si no me equivoco, el 7, 8, 9, 10 y 12 solamente para PlayStation, tanto para la 1 después como para la 2. Y llegó el momento que salió el 13 y ya salió para la Xbox 360 también. Yo me voy. ¡Uy! No me deja ver nada. Y llegué a las ruinas. Perfecto. Entremos. Se pone cargoso, ¿eh? Llega un momento que se pone un poco cargoso el muchacho. ¡Ah! Me sacó toda la estamina. Me voy, me voy. No me deja salir. Tengo que agarrar de atrás. No, pero no se puede. Si son dos o tres, me van a dar la paliza del siglo. Vamos. Una efigie humana. Perfecto. Me tengo que ir, que me van a matar. Y voy a tener que hacer todo de nuevo. Vamos, 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 que queme piedras. A ese no, al otro le tengo que dar, que se está casi muerto, está. Vos también estás muerto. Adiós. No se muere más, por Dios. Y me mató, no lo puedo creer. Qué cargoso que es. Ese le, al otro le quedaba un hilo de sangre. Y no le pude pegar. Y ahora tengo que hacer todo de nuevo. Estoy cerca de la entrada, sí. También estaba cerca de morir. Y me morí nomás. Pero qué insoportable que es ese caballo, por Dios. Y siempre que llego acá, hay una tormenta. Espero ir por el camino correcto, porque si no voy a tener que volver todo otra vez. Hace falta un GPS acá. Vamos derecho, a algún lado vamos a llegar. La verdad que se pone muy cargoso, esos caballos son de terror. La dulce espera es esta. Hay que esperar y esperar a que pase la tormenta. Esta es una porquería. Y esas son las partes del Dark Souls que te vuelve loco, porque hay que atravesar todo este camino. Y yo sé que estaba a un muy poquitito de llegar al final del camino, ¿no? Que es la entrada a la batalla. Y sin embargo me mataron antes de llegar a la puerta. Maldito camino. Es maldito camino, maldito caballo, maldito enemigo que me estaba esperando adentro de la ruina, maldito todo. No. ¿Por qué me pegó? No lo sé. Ya me desorienté, no tengo idea de dónde estoy.
No sé si voy por la para las ruinas, no tengo idea. Uy, hay otro más. Estaría bueno que al entrar, que yo al yo entrar a la ruina, que se vayan estos bichos. No, 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 sin trampa, por favor. Dije que son insoportables, ya lo dije, me mataron de nuevo. Cuando esté por parar la tormenta, ahí le doy, bueno. También la posibilidad, está la posibilidad de que le quite todo para que sea más rápida. Vamos a regenerarla. Así llenamos la. A ver qué anillo tengo. Que ya no me está gustando mucho perder tanto. A ver, anillo de vida más 3. Bien. Un golpecito más se va a aguantar. Vamos. Lo que pasa es que el anillo de estamina, la verdad que no sé qué tanto sirve, ¿eh? ¿Esto de qué me sirve? Me defiende mejor. Nos fijamos, ahora cuando esté por parar la tormenta, arrancamos. Ponemos primera y que empiece a correr. Flechas, vamos a sacarlas también. Y bueno, ya que saco la flecha, tengo que sacar el arco. Y ahí quedó, pobrecita. Bueno, tenemos el sol ahí, así que vamos para el otro lado. Y recupera rápido la estamina, pero yo supongo que recupera rápido porque no tengo nada. Le quité la armadura. Después para el Dark Souls 1, otra vez voy a elegir personaje femenino. ¿Qué nombre le podemos poner? Igual le voy a tratar de hacerla igual a esta, sí. Colorada. Perfecto, Marcos. Muchísimas gracias por estar ahí y hacerme compañía. Que te vaya bien, muchísima suerte. Y provecho. Vamos, 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 que llegamos, ¿eh? Vamos a ir un poquito ahí. ¿Ves que recupera mucho más rápido la estamina si está semi desnuda? Corre, 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 corre. Ya no llegué. Pero no importa. Yo no esquivo al bicho, pero me pega igual. Corre, 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 corre. Y llegué a la puerta. Vamos, vamos. Vamos bien. Agua calentita. Y a ese lo maté porque no me gusta su cara. Ah, vos también querés. Y le dio, ¿eh? No, no tenía por qué darme y no sé por qué me dio. Un ataque en zonas. Ah, me dio. Pero estoy contento porque te morís, bicho asqueroso. Me tenés harto ya.
Bueno. Perfecto. No sale excelente como uno quisiera, pero bueno, algo es algo. Está calentita nuestra agua. Bueno, esperamos un poquito que se pase la tormenta y salimos. Hola Jason, bienvenido al directo. Muchísimas gracias por estar ahí. Sin espectros cualquiera es grande, ¿no? Se hace lo que se puede, amigo. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 corre. Estaría bueno que no me salga el que me sale ahí adentro. Que se pone car Uy, se pone cargosísimo ahora. Pudimos hacerle un ole. Lo que necesito ahora es llegar a las ruinas. No me dejó llegar ileso. Me voy, me voy, me voy. Ahora sí, vamos a recuperar esta mina. No, pero ¿por qué no vienen de a uno? Yo quería que se quede uno encerrado y el otro que venga a pelear. No, vinieron los dos. Maldito cobarde. No. ¿Y este? Maldito zombie. ¿Qué se curó? No puede ser. No voy a poder pasar esta parte. Si no, voy a tener que matar al jinete primero. Al jinete, al caballo. Sí, se cura. Se cura. Igual creo que está muy cerca el boss o el camino hacia él. Pero quédate quieto, cargoso. Se acabó, me voy. Si llego, llego y si no, bueno, me encuentro con otro caballo. Vámonos. ¿Por qué no me deja ir, maldito? Me voy, me voy, me voy de aquí. Es evidente que ahí no es. Qué duros que son, ¿eh? Mirá vos. Hasta el último segundo me van a correr hasta abajo de la cucha. No puede ser. No puede ser. Me voy, me voy, me voy. Un ataque en zona. Y me dio. Y me dio de nuevo, me dio de nuevo. Maldito peluche. No puede ser.
esto se volvió peligroso, creo. Vamos a correr un poco. ¡No, me dio! Bueno, por lo menos esta vez llegué. Rajemos. Tres, vamos, vamos, vamos. Y me salvé. Esta vez me salvé. Erré. En la cabeza. Ya viene el otro, ¿no? No, todo por mirar la espada. No se murió, no se murió, no se quiere morir. Ya le quedaba muy poquito. No, no puede ser. Tres. Nada, nada. ¡Ay, me dio, me dio! ¿A cuál le doy? De Timberín, de Pingüino, no sé cuál. Me quedan solamente dos frascos. No puede ser, no lo veo, no veo nada. ¡No, no, no, no! Lo tenía tan cerca. Hola Jonathan, discúlpame que no te saludé antes. Estaba un poco entretenido ahí muriendo. Está ahí nomás, bien, sí, pero. Pero bueno. La culpa fue mía. Porque no me equipé. También perdí tantas veces antes de llegar. El estoque. Vamos con el estoque. Y como un tonto no puse las resinas acá. No quiere decir que lo hubiera matado, pero tal vez. Tal vez. Lo tuve muy cerca de matar al primero, ¿eh? Invoca a los tres, no. Primero vamos a tratar de matarlo así. Después sí vamos a buscar variantes. Pero así de una. Llevar a los. Hacer las invocaciones, no. Me perdí de nuevo. Ni bien salí, ya me perdí. Vamos. Pero estuvo bien. Relativamente bien planeado. Ir tranquilo. Llegamos a las ruinas. Lástima que está. Ese caballo que molesta constantemente. O también que está ese enemigo adentro de la última ruina. Porque se me juntan los dos, entre el caballo y el enemigo ese, se pone medio dificilón. Antes de que salga el otro. Y esa era la idea, Sebastián. Pero no me dio tiempo. No me dio tiempo, aparte que. Medio que no sabía qué hacer. Cuando quise matar al primero, ya era demasiado tarde. Ya estaba. El otro ya lo tenía encima. Era. Y bueno, cuando quise hacerlo ya era un suicidio, ¿no? Porque no me dieron tiempo. Lo agarraron como. Como bolsa de gimnasio. Si no le pegaba uno, le pegaba al otro. Claro, Jonathan, sí, eso está claro. Pero por eso las invocaciones son para variar. Son para variar un poco el combate.
Porque está claro que cuando invocamos a uno se pone más difícil, y cuando invocamos a dos todavía se vuelve más difícil. Y así. Qué pesado que se pone este bicho. Llegamos. No sirven para nada estos bichos, pero se ponen insoportables. Porque no me deja salir, estoy arrinconado y no me deja salir. ¿En dónde está? Por maldito. Adiós. Creí que me daba la patadita. Ah, patadita, una patada que me arranca la cabeza. Bien. La chica de hielo quedó blanca. ¿Usarías la Bracamarte? ¿Para qué usarías la Bracamarte? Sebastián, ¿para pelear contra los caballos estos? ¿O contra los tigres? Contra los tigres voy a darle con la... ¿Cómo se llama? Con el estoque. Con el estoque les vamos a dar algunas estocadas. Ya que hace frío, si le tira con el rayo, ¿no debería de llenarme la energía? Porque hace frío. Vamos a dar algunas vueltas acá. Y ahora no, me voy por acá. ¡Ay! Me estaba esperando. No se aguanta un chiste este muchacho. No, no, me tiró un flechazo, un lanzazo o lo que sea con azo. No sé dónde estoy, si sobrevivo va a ser de milagro. Vámonos. Corre, Forest, corre. Bueno, también es un poco de mala leche, ¿eh? Encima no sé si me sigue uno, dos o los tres enemigos y vienen todos contra mí. Venga, no me lo esperaba, la verdad que pensé que iba a tardar un poquito más. Bueno, ya me están tomando el pelo, creo acá. No puede ser, me está dando una paliza, todavía no empecé la pelea. Por Dios, que quería tomar vitamina. ¿Por qué me pega? No lo entiendo. Ahí está. Ahora sí. No, no le pega, no le pega. En la patita le va a doler. Bueno, en el ojo. No, de nuevo no me va a pegar. Maldición, maldición, maldición.
No, no entiendo por qué me pega, la verdad, no entiendo. Y ahí tendría que darle. Y me confundí de nuevo. Me voy, rodando, rodando. Bien, bien, bien. Bueno, ¿quién es el malo acá? A ver. ¿Quién es el jefe? ¿Vos? Toma. Pero quedaste a uno, muñeco. ¿Por qué no rueda? Ahí vamos, vamos. No, el segundo no me lo esperaba ni loco. No, no puede ser. Bueno, me quedan tres estos. Uno, dos. Rodamos, bien, Rodecio. Bien, 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 bien. No estamos 10 puntos, pero... Vamos bien, algo, vamos. Me quedé sin estos. Vamos a dar alguna vueltita. Bien. No me quiero quedar sin estamina. A girar. Eso. No, me pegó igual. Eso no estaba en los planes, chiquito. ¿Qué pasó? ¿Este no será Batulka, el de He-Man? Si yo te veía cuando era chico, ¿por qué me pegás? Ah, stock en peligro. El stock está en peligro. ¿Qué hizo? Se enojó peor. Me parece que voy a tener que girar hasta que se le pase, se le vaya la bronca. Chicos, no puedo leer los comentarios, así que disculpen si me están escribiendo, pero si leo, me come. Nada, Batulcat. ¿Qué hizo? ¿Se está regenerando? Disculpen, pero no puedo leer, no puedo nada. No, ¿por qué me pegó? ¿Qué estás haciendo, bicho? Se le fue. Se le fue la magia. Bueno, quedamos solos tú y yo. ¿Por qué me pega? No lo entiendo, bicho. Me está haciendo enojar, la verdad. No, 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 no. Le sacó un montón eso, ¿eh? Dios, no tendría por qué pegarme si yo estoy rodando. No, no puede ser que pase ahí. No, bueno, si esquivo para un lado, me pega con otra mano. Estamos bien. Creo que estamos bien, hay que girar un poco y buscarle la vuelta. Encima le fallé.
¿Te dolió? Estoy seguro de que te dolió, bicho. Batulcat. Bueno, y a mí también me está doliendo los manotazos que me está dando, ¿eh? Uno más, por favor. Dos, perfecto. Tres. ¡Y corramos! Vamos, chica de hielo, que nosotros podemos, ¿eh? Se está muriendo este bicho ya. No da mucho más, ¿eh? Creo que va a dar un... ¡Uy, qué lindo zarpazo que me dio! Me dolió, mi esa. ¡Ay, fallé! Adiós, adiós, Snarf. Dio muy buena pelea, ¿eh? Me hizo enojar y casi tiro el teléfono por la ventana, pero le ganamos. Y así se nos fue. No sé si era Batulcat de He-Man o Snarf de los Thundercat, pero se murió. Vine para acá. No dejaron nada, ¿no? Estos bichitos. Se escucha el rugido. Ya cae y cayó. Era así, Jonathan. Las cinco lanzas ponte detrás de las nalgas. Lo que faltan las campanitas ahí. No tenía campanita. Y ahí tenía que dar duro. No me di cuenta de tener una polvo de reparación preparado. No me di cuenta, la verdad, para el estoque. Pero bueno, se murió igual. Y esta espada, que la tengo casi desde el principio, sigue valiendo lo que pesa, ¿eh? Qué buena espada. ¿Qué encontramos? A ver. Nada. ¿Y con esto qué? ¿Nada? ¿Así? A cara de perro, la máquina no nos da nada. O sea, es solamente un... Bien, bien, lo lograste y nada más. Vamos a ponerle ropa a esta chica, que está... Horrible está así, ¿eh? Hace un frío encima. Vamos a poner los guantecitos. Son estos. Y las polas, no, que seis botas, dice. Y bueno, chicos, desde ya, muchísimas gracias por estar ahí. Y nos estaremos viendo en otro directo. Hicimos bastante y matamos al rey de marfil y a las mascotas del rey. ¿Qué más queremos? Así que nos vamos a estar viendo en el otro directo, donde vamos a ir por el morador de la oscuridad. Tenemos que hacer las tres fases, así que va a ser algo complicado. Así que desde ya, muchas gracias por la compañía y nos estaremos viendo en otro directo, ¿eh? Chao.